No, buenas tardes. El balance, los balances que ahorita tenemos o los incidentes que hemos tenido han sido de incendios forestales, principalmente. A la fecha tenemos del mes de enero y febrero 24 incendios forestales. Desafortunadamente, estos incendios forestales se presentan casi que el 90% por causas humanas. Quemas, las mal llamadas quemas controladas, y pues se salen de control y empiezan a crear incendios forestales. Aproximadamente hemos estado dentro de los incendios forestales en una hectárea y hasta 5 hectáreas de vegetación quemada. Precisamente de esos incendios que usted nos habla, la semana pasada se presentó uno en el municipio de Funza, en el sector conocido como Siete Trojes. ¿Qué nos puede decir del apoyo que brinda el municipio de Madrid o la estación del municipio de Madrid a los municipios aledaños? Sí, pues desafortunadamente hubo este incidente en cerca a la empresa Flor América. Mi capitán Rodríguez nos activó para apoyo a la emergencia. Estuvimos allá con 6 unidades de bomberos, una máquina de bomberos, y pues estuvimos atendiendo un flanco del incendio. Y pues ya mi capitán Farfán, el delegado departamental de bomberos, pues hizo presencia en el para hacer todo el tema de coordinación del incendio. Precisamente de qué forma se articulan con las estaciones de los demás municipios, por lo menos de los cercanos, Facatativá, Mosquera y Funza, ¿cómo es esa coordinación para cuando se presente una emergencia en alguno de estos municipios? La coordinación va directamente con el comandante de la estación. Si el comandante de la estación evalúa la escena y él cree que va a necesitar apoyo de los otros municipios, él directamente por medio de Avantel o los medios de comunicación que nosotros tenemos, nos activa y salimos a apoyar el evento. En cuanto a los implementos o equipos con los que ustedes cuentan en este momento, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Se han llegado nuevos equipos o con cuáles cuentan para la atención y prestación de estos servicios? Pues digamos que el carro ahorita más reciente que tenemos es una máquina internacional de 1000 galones. La tenemos ya hace 3 años acá. Sirve, digamos que para el almacenamiento del agua que tenemos ahí, con comparación a otros carros, es bueno, es aceptable. Y pues los apoyos, acá nosotros tenemos en Bomberos Madrid la única máquina escalera a nivel Cundinamarca, voluntarios, ¿no? Y pues cuando lo requieran o cuando lo requirió el municipio, los municipios cercanos, pues hacemos presencia con estos equipos.